Entonces, cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de desarrollo, ¿de qué hablamos? De representación. Y que cada uno tiene una representación distinta. Y hablamos también de relaciones de poder, de quién tiene el poder sobre quién, ¿no? Hablamos de diferentes cuestiones en este sentido. Y voy a hacer, antes de que pase, José, una sola mención respecto de esto de instalar el pasado, populares y contradictorios, porque hoy vamos a escuchar dos experiencias de la carrera de historia. Y suele ocurrir que cuando pensamos en ambiente, pensamos solo en biología. Y lo que la cuestión ambiental nos viene a ver precisamente es la cuestión intersectorial, interseccional, plural y también interdisciplinaria, y algunos autores incluso hasta transdisciplinaria e interdisciplinaria. Es decir, animarnos a pensar de otro modo. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, hablamos de genealogías, en el sentido de Foucault. Si no conocen a Foucault, lo van a preguntar al profe de historia. ¿Quién es Foucault y qué pensaba respecto del poder? Cuando hablamos de genealogía, entonces estamos pensando que estas cuestiones no tienen un origen único, sino que se van construyendo con el tiempo. Con ese tiempo que va, viene, que hay rupturas, continuidades, muchos términos como ustedes seguramente ya vienen involucrándose en la construcción del conocimiento, ¿no? Es una cuestión que no es necesariamente lineal. Entonces, al pensar la crisis ambiental nos preguntamos, bueno, ¿pero dónde está el origen? ¿No? Porque uno siempre tiende a pensar que si hay un problema hay que buscar el origen para poder resolver desde la raíz. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿dónde está, dónde empieza la crisis ambiental? ¿Dónde empieza esa dominación de la naturaleza? ¿Dónde empieza esa otredad negada? ¿Dónde empieza ese extractivismo como forma de desarrollarse? Nos encontramos con distintas posiciones en este sentido. Y entonces es una pregunta, si es posible encontrar el origen de la crisis ambiental, si es posible evitar un comienzo. Lo que sí podemos encontrar son algunos hitos de la historia que nos permiten pensar en términos de crítica, paradigmática, y entonces revisar el modo en que construimos conocimiento. Una de esas cuestiones yo voy a plantear en términos no binarios, sino de versus, ¿sí? De pensar distintos enfoques, y luego vamos a ver si logramos construir una visión dialéctica, cómo poder superar esas distintas posiciones y no quedarnos atrapados en uno u otro, ¿sí? En lo bueno o en lo malo, posiciones dicotómicas. Pero en principio lo vamos a plantear en términos de versus. Tenemos un enfoque antropocéntrico y diríamos androcéntrico. Yo imagino que esto lo han conversado en su momento. Tenemos un enfoque centrado en el ser humano y dentro de ese ser humano, el hombre no solo como categoría universal de ser humano, como se lo pensaba hace poco, sino el hombre varón, varón occidental, moderno, diablo, capitalista, blanco, profesional, edad 40 años promedio, ¿sí? Ese es el hombre, el sujeto de la modernidad, es el sujeto valioso, es el centro. Todo se desarrolla en torno a ese sujeto. Diríamos una posición, una visión antropocéntrica, androcéntrica y patriarcal. Por oposición, nos encontramos con una posición biocéntrica, centrada en la vida, centrada en las relaciones sociales de la vida, centrada en el drama de la vida. Y precisamente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos las culturas originales, nos encontramos las culturas matricias o matrísticas, no matriarcados, estoy hablando de otras relaciones, más de tipo horizontal, igualitaria, dialógicas, que justamente lo que nos permiten es construir el respeto, la cultura de la Pachamama, la cultura que tiene que ver con el respeto por la tierra, la vida en el centro. No el hombre, el sujeto en el centro, sino la vida en el centro. Y por supuesto nos encontramos también con la racionalidad instrumental versus el bien común, la ética. La racionalidad instrumental entendida como aquella basada en el utilitarismo, basada en la optimización de la ganancia, la que cosifica a la naturaleza y a las personas, la que cosifica las culturas y extermina la diferencia. Por oposición nos encontramos con el bien común, con lo público, lo compartido, lo colectivo, una ética, el cuidado. Nos encontramos también con el positivismo y la fragmentación versus la complejidad y la integralidad, ¿no? Y acá empiezo a citarles a algunos autores para que después, si algunos están interesados, también puedan seguir indagando. Quizás se los conocen, muy probablemente. Edgar Morin es uno de los autores que habla de la teoría de la complejidad y plantea entonces una concepción paradigmática de los
Entonces tenemos la positivismo y la fragmentación como paradigma científico, como forma de conocer el mundo, reduccionista, constructante, como decía, de la hermana, es más cercana de la racionalidad instrumental, digamos, es el pensamiento propio de la modernidad, que cosifica, que fragmenta, que analiza la parte, que plantea los significados, los sujetos se ponen por fuera, de lo que observa, de lo que estudia, de lo que investiga, y la naturaleza es una cosa separada. Y todo generar una extracción de un material acá sin considerar siquiera que puede haber un impacto en otro lugar. Una visión fragmentada. Por oposición, entonces nos encontramos con el paradigma de la complejidad, de la interrelación, de la integralidad, de que todo tiene que ver con todo. Una frase hecha, pero que significa muchas cuestiones. Y la complejidad justamente es aquello que nos permite pensar la interrelación y pensarla también como sujetos paros. Entonces nos sirve para darnos cuenta, para reconocer, para reasumir, de construir nuestra posición respecto de que somos algo distinto que nuestra naturaleza y volver a encontrarnos como parte de esa trama de la vida. Volver a encontrarnos como parte de esa complejidad y ser parte transformadora de los objetos de estudio. Los ejemplos que vamos a escuchar de los jóvenes seguramente tienen mucho de esto. La intervención, la acción, esa acción en la que transformo, es precisamente parte de la acción. Entonces, de este paradigma, por ejemplo, propio, el paradigma de la metodología de investigación, acción participada. El sujeto se siente parte de eso que está estudiando y se siente parte de aquello de lo que también interviene. El extractivismo entendido como forma de desarrollar el desarrollo conocido, digamos, el desarrollo que todos nosotros entendemos que cuando pensamos en desarrollo, pensamos en linealidad, ¿no? De hecho, se presenta de ese modo. Algo que empieza, se desarrolla, ¿no? Nace, se desarrolla, muere, y después de eso, ¿qué? En términos económicos, suele pensarse también como la inclusión o la extracción de una materia prima, la manufactura, la producción de un bien y el desecho. Entonces se piensa como una economía, el desarrollo se piensa como una economía de materiales, de insumos, y justamente esa linealidad de considerar que los bienes naturales son ilimitados y nunca se van a agotar es parte del problema. Y por oposición entonces tenemos una economía circular, que es un enfoque que tiene que ver precisamente con pensar la circularidad de los materiales, pensar que lo que es un residuo puede volver a ser seguramente parte de lo que los chicos comenten, que lo que es un residuo puede ser parte de un insumo y por lo tanto ser el inicio de un nuevo proceso, pensar que los materiales no solamente son aquellos recursos naturales no renovables, sino que también podemos utilizar para desarrollar otro tipo de recursos, pensando también en lo renovable. Entonces, digo, hay ahí también un paradigma vinculado a lo económico que está en crisis. El consumismo versus la sustentabilidad. Dos nociones que también estamos muy habituados a consumir, es una tarea que hacemos, una actividad que hacemos cotidianamente y que pocas veces hemos pensado, todos vamos a hablar de la ley que he dejado de contar en algún momento. Y vamos a analizar entonces cómo tenemos incorporados, seguramente ustedes lo deben ver con el profesor de TIC, cómo los medios masivos de comunicación van moldeando nuestras pautas de consumo, van moldeando nuestro gusto, van moldeando nuestros sabores, van moldeando nuestras formas de vestirnos, de ser, de actuar, y todo tiene un modo de vida que tiene que ver con el consumo. Consumo basado después en la obsolescencia programada, muchos de ustedes seguramente habrán escuchado este término, las cosas, todos debemos tener una abuela que tenía una heladera, esa marca Siam, que duraba toda la vida, ¿no? Bueno, las heladeras no están pensadas para que duren toda la vida, justamente porque lo que las empresas buscan es que volvamos a comprar. Los teléfonos celulares son más claros que, ¿no? Están pensados, aunque no pierdan su función, están pensados para que no cambien. Porque si no cambia y pierde su función, como no cambia la moda. Y entonces tenemos el gusto y el consumo predeterminado, los patrones de consumo predeterminados, ¿para qué? Para que podamos ir a comprar una fuente cuando no lo necesitemos. Versus la sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, no hablamos solamente de una cuestión ambiental en el sentido biológico del término, sino
que hablamos de nuestra relación de dimensión, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión ecológica. Y que cuando hablamos de sustentabilidad necesariamente tenemos que tener, algunos autores hablan de una mesa de cuatro patas cuando hablan de la sustentabilidad. Que cuando pensamos una política, una acción, una transformación, un consumo, un modelo de producción, necesariamente deberíamos tener cuatro variables en consideración. La política, la económica no lineal, sino la circular. La política que tiene que ver con la participación, no hay salida ambiental en modelos totalitarios, las salidas ambientales siempre son democráticas porque buscan la participación de la ciudadanía. De la misma manera que debemos reconocer los límites biofísicos de nuestro planeta para desarrollarnos en consecuencia, no en detrimento de ello. Y de la misma manera entonces que también hablamos de una cultura de la ciudadanía ambiental y de la construcción colectiva que tiene que ver con la sustentabilidad. Y la dependencia versus la soberanía. Y en este sentido, ustedes sabrán que está transcurriendo a nivel mundial la conferencia de las partes, en Glasgow, y que lo que se está discutiendo precisamente tiene que ver con esto, con poder generar soluciones a la crisis ambiental, a la crisis climática, basadas en la soberanía, no solamente política de los gobiernos de los países, sino también la soberanía científica y la soberanía económica, la independencia económica, poder pensar nuestros propios modelos de producción, de desarrollo y de consumo en términos apropiados y culturales. Entonces, cuando hablamos de ambiente, hablamos de todo esto. La geopolítica del saber poder, como decíamos más temprano, no es que nos pasa a nosotros aquí en Misiones estas cuestiones. Y estos son debates que se están dando a nivel mundial y no son de ahora, sino que son precisamente debates, discusiones que tienen un anclaje en lo que luego llamaremos el pensamiento ambiental latinoamericano. Es decir, encontramos raíces de estas discusiones en muy lejanos tiempos. Y nos encontramos entonces con procesos de colonización económica y cultural. Es decir, para que hoy nos encontremos en esta crisis climática, como algunos autores van a llamar la crisis de civilización o una crisis de conocimiento, lo que ha habido es una colonización económica y cultural. Es decir, lo que luego llamaremos en esa relación centro-periférica y en la reorganización del mundo, que tiene que ver con un proceso de posguerra. Lo que nos encontramos precisamente es en la occidentalización del mundo y en el modo de vida capitalista, urbano, industrial, como forma única de desarrollarse. Y eso pone en crisis al mundo, porque si todos los seres humanos que habitamos este mundo, ustedes habrán trabajado con la huella ecológica, seguramente, ¿no? Los profes habrán trabajado con la herramienta, una aplicación con la cual uno carga todo su consumo diario y le dice, hoy consumiste el equivalente a 7 planetas, ¿no? Si viajamos muy lejos de tu casa para ir a trabajar, si tenés un consumo que no es cercano a tu territorio, el tipo de cuestiones que haces, por el modo de vida, hay una aplicación que mide cuántos planetas necesitaríamos si todos los seres humanos consumiéramos lo mismo. Claro está que esto es un problema de desigualdad, algunos tienen mucho y otros no tienen nada. Entonces, hay una pequeña trampa en imaginar que todos estamos consumiendo 7 planetas. ¿Sí? Hay una cuestión que tiene que ver con que algunos consumen 7 y otros no consumen ni siquiera lo diario, más. Entonces, siempre que hablamos de estas cuestiones, estamos, lo que luego diríamos, estamos reivindicando o poniendo de nuevo en discusión la cuestión del poder y la desigualdad. Entonces nos encontramos con que hay una occidentalización del mundo y un modo de vida capitalista, urbano y industrial que parece ser, San Pío lo llamó al principio del siglo XX las luces de la ciudad. Todo el mundo con la intención de irse a vivir a la ciudad imaginando que todo lo que está fuera de la realidad va a ser mejor. Y eso no es necesariamente así. Entonces lo que se busca desde la cuestión ambiental es precisamente reconocer esas culturas originarias, reconocer esos otros modos de vida y mejorar las condiciones de vida para poder desarrollarse en el lugar de origen. Y sobre las causas y las soluciones, ustedes saben que hay convenciones de partes, hay conferencias de Naciones Unidas, ha habido congresos internacionales, hay convenciones, hay un conjunto
de documentos, de política, de medidas, de protocolos que los gobernantes de nuestro mundo, los presidentes y presidentas del mundo, y en algunos casos los grupos económicos también, han construido determinado marco que permita pensar cómo transitar la crisis ambiental del mejor modo. Sobre eso no le voy a hablar porque eso lo pueden encontrar muy tedioso, que son un montón de fechas y un montón de acuerdos a los que, por ejemplo, nuestro país se ha comprometido y ha ratificado, y sobre eso deberíamos hacer un seminario en sí mismo porque es un conjunto de información muy interesante. Solamente voy a mencionar un momento, si se quiere, en los 60-70, cuando se solicita al Instituto de Massachusetts, que se llama el informe Meadows, se solicita, se empieza a visualizar los límites del desarrollo y se solicita entonces un informe sobre cuáles serían los límites del crecimiento. Muy sintéticamente, el informe Meadows lo que dice es que hay que controlar la natalidad porque es un problema de superpoblación, es decir, al ritmo en que la humanidad crece, el consumo de los recursos, el planeta no va a resistir este peso del ser humano, o el impacto, la huella del ser humano. Entonces lo que ocurre es que ahí, siempre que hay una voz hegemónica, hay una voz contrahegemónica. Y desde Latinoamérica, desde Latinoamérica emerge una voz con otra mirada, que lo que plantea justamente la Fundación Bariloche, estamos hablando de los 70, es decir, estamos hablando también de un periodo de mucha convulsión social, de mucha, digamos, un periodo en el que también Estados Unidos estaba en un pie, tenía que ver con guerras, las guerras bilaterales. Entonces estábamos en una reorganización también geopolítica del mundo y estábamos también ante la emergencia de nuevos movimientos sociales, el movimiento ecologista que nace en ese momento, en los 60, 70, el movimiento mundial de mujeres, el movimiento de los pueblos originarios, el movimiento hippie. Digo, estamos en ese momento de ebullición de movimientos sociales y empieza a haber una suerte de globalización también en este sentido de determinada lucha, podríamos decir. Y la Fundación Bariloche entonces retoma lo que fue el discurso de Perón a los pueblos del mundo en 1972. Que si no lo han leído aún, los invito a que lo lean, porque no tiene expertise el modo en que el momento Perón estaba en el exilio y desde Madrid hace un llamado a los pueblos del mundo, precisamente porque se estaba discutiendo en Estocolmo una de las convenciones sobre el medio ambiente humano. Y entonces hace un llamado precisamente a los pueblos y a los gobiernos del mundo para desarrollarse con más justicia social y más sustentabilidad ambiental. En aquel momento no se lo llamaba así, pero sí ha sido un llamado a pensar en términos de soberanía el desarrollo de los pueblos del sur. Y la Fundación Bariloche, entonces, tomando ese legado político, plantea que conservar el ambiente dependía más de la organización y de los valores de la sociedad que de medidas específicas de control. Esto lo vamos a encontrar en una obra de Luis Fernández y García, que republican en el 2018 y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con empezar a pensar cuáles son las raíces de esta discusión respecto de cómo estamos en una crisis y eso parece algo indiscutible. Pero cómo se sale de esa crisis ambiental es lo que está en discusión. Si con más desarrollo o menos desarrollo. Entonces, nos encontramos claramente con que la juventud, como en todas las épocas, empieza a marcar determinadas agendas y empieza a poner sobre el mundo y sobre lo público, también propiciado por las redes sociales, empiezan a poner un tema de agenda. ¿Cómo no vamos a pensar en la cuestión ambiental si la cuestión ambiental es la definitiva o definir el futuro? Y para los jóvenes el futuro es todo, ¿no? Digo, a diferencia de otras generaciones, adultos o adultos mayores, que ya están quizás en la cima y empieza el declive, la actividad, para la juventud es el mundo al cual se dirige, para el cual se prepara. Entonces la discusión por la crisis ambiental, la crisis climática, ya se empezó a llamar, y la crisis civilizatoria entonces tiene que ver con cómo pensar un modo de vida distinto y un mundo distinto. Y empiezo por ahí también, ¿no? De empezar a pensar en clave del mundo, esta planetarización de las discusiones. Hay una frase que yo recuerdo que fue en el 92, el pensar globalmente y actuar localmente.
que era la cumbre del río 92. Y después de un tiempo los movimientos sociales empezaron a decir, pensar globalmente, actuar localmente y actuar globalmente y pensar localmente. Es decir, no es que vamos a pensar el planeta y solo actuar en nuestro barrio o en nuestro pueblo, sino que tenemos que actuar también, incidir a nivel mundial y también pensar cómo queremos que sea nuestro pueblo. Entonces empieza también a jugar esto de lo local y lo global en estas dos dimensiones. Las cosas no se resuelven porque pongamos determinado residuo en un cachito o en otro, sino que pensemos en nuestros modos de consumo. La pregunta es estructural, el debate es estructural, no se reduce a una acción individual. Entonces nos encontramos, como decía, que el pensamiento ambiental latinoamericano encuentra sus raíces en las cosmovisiones originarias, indígenas, en las luchas emancipatorias, luchas del bicentenario, ¿sí? Estamos hablando de 200 años, encontramos con Simón Rodríguez, con Bolívar, el pensamiento ambiental latinoamericano encuentra sus raíces, incluso de género, diría, no solamente ambiental, encuentra sus raíces allí, en contraposición a la visión eurocéntrica. Pensar Europa como el centro del mundo, ¿no? En la justicia encuentran sus orígenes entonces en las luchas emancipatorias del bicentenario, en los movimientos populares, en la justicia social, en la educación popular. Cuando hablamos de educación ambiental, hablamos de Freire, hablamos de Plan de Pablo Freire, es decir, nos remitimos a esos orígenes respecto de cómo se pensaba una educación transformadora. En la construcción de procesos políticos y científicos, para también considerar la cuestión de la ciencia como algo que es crucial, soberanos y dignos, y en un enfoque decolonial, plantea Claudia Gota, de la Universidad Nacional de Rosario, como un enfoque también de pensar que no es ese estilo de vida basado en los modos industriales y urbanos de Europa, tampoco como país periférico, solamente proveedor de materias primas, en nuestro caso Argentina como gran proveedora de soja, sino pensar también en un enfoque de desarrollo decolonial, es decir, cómo nuestro pueblo se puede desarrollar sin perder, por supuesto, el diálogo con los otros países y con la región, el proceso que se dio en nuestro continente ahora en la década pasada, con los procesos populares, los gobiernos populares en nuestro continente que tenían que ver precisamente con pensar un modelo de desarrollo soberano. Y la crisis climática, como crisis civilizatoria, porque lo que está en discusión, insisto, es todo, debe a las causas estructurales del colapso climático y busca incidir en el rumbo del desarrollo con responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Ustedes se acuerdan que cuando empieza a hablarse de desarrollo sustentable, en el 87, se hablaba de mostrar el informe, el primer informe que pone este concepto de desarrollo sustentable sobre la mesa, es el informe de Ulla? Y el informe de Ulla se titula Nuestro futuro común. Por supuesto que estaba pensado desde Europa, entonces nuestro futuro común precisamente lo que parecía poner era como un problema que era de todos. Y que de todos a nadie le cabe duda, pero que no todos llegamos a la misma situación como causantes del problema y de la crisis climática, a Latinoamérica tampoco nos cabe duda. ¿Por qué? Hemos sido los países. No me van a contar. Porque no se puede. Está lindo para un debate. ¿Es Latinoamérica el continente o el subcontinente causante de la crisis climática? ¿Son nuestros pueblos los que más consumen petróleo, energía? No, todos los caritas dicen que no. ¿No? Bueno, han sido otros países, más, los autores hablan de la generación originaria que generó la colonización, la llegada de los españoles a Europa, América, la que propició el resurgimiento de Europa y su desarrollo tal como lo conocemos, en detrimento del sur. Del sur, no me refiero solamente al hemisferio sur, sino al sur como categoría teórica, al sur pensado como todo aquel oprimido, todo aquel dominado dentro de esa lógica de la geopolítica del poder. Entonces, cuando pensamos en el colapso climático, Evo Morales plantea en el 2006, en la cumbre de Cochabamba, que hay que diferenciar las responsabilidades y que entonces hay que compartir las responsabilidades y la acción. En ese sentido, y se empieza a hablar de deuda ecológica.
Y algunos autores incluso hablan de justicia ambiental. Entonces empezamos también a construir nuestras propias categorías teóricas y políticas para pensar en este escenario que es el cambio climático, dónde estamos posicionados y cuál tiene que ser nuestro reclamo al mundo, porque como si no tuviéramos poca suerte, si bien no hemos sido los del sur los causantes del cambio climático, sí vamos a ser los que más suframos las consecuencias. Entonces necesariamente tenemos que tomar estas cuestiones en serio. No es que Argentina tiene que mitigar impactos, Argentina tiene que adaptarse a esos impactos. Inevitablemente, a esta altura de las cosas, con la poca voluntad a nivel mundial que se está mostrando respecto a hacer cambios estructurales, evidentemente van a ocurrir. Evidentemente ya están ocurriendo, pero además van a ocurrir con cada vez más frecuencia. Entonces, de qué modo nuestro país, nuestro pueblo se posiciona en ese sentido, es algo que no nos resulta ajeno. El cambio climático, como les decía antes, reedita, reversiona esas discusiones sobre el poder y la desigualdad. Porque precisamente de eso se trata. Los pueblos que menos han consumido y han creado ese impacto negativo van a ser los que más consumirán y los que menos herramientas tienen para llevar adelante esa transición. Entonces hablamos también de transición justa, como los países más desarrollados van a poder, sin colonizar científicamente ni políticamente, colaborar con la adaptación que nuestros países van a tener que llevar adelante. Esto lo pueden encontrar en Enrique Lep, que es un economista mexicano también que trabaja sobre este tema. Y después hay un libro que realmente les recomiendo que lo lean si pueden. Tiene tiempo en el verano, que se llama Unidad versus el 1%, que es de Vandana Shiva, que es una física, una mujer física, una científica, que no es muy habitual de ser física, que es física de formación, y que lo que plantea es que la India, ella, plantea justamente una mirada decolonial, descolonial o descolonizante de la construcción de la ciencia y de la soberanía. Y entonces, en la unidad de versus el 1%, el 1% se refiere a los sectores más poderosos del mundo, que hoy tienen mucho que ver con la tecnología. Hay un cambio en ese sentido, en quiénes son los más poderosos y quienes más poder económico tienen, y hoy tienen que ver con los redes sociales y con la tecnología. Bill Gates, más distintos, son esas personas, o esos multimillonarios, los que quizás no están pensando en cómo nos adaptamos para que el mundo sea más vivible, más amigable, más vivible, más fraterno, más solidario. Ese tipo de personas y de multimillonarios están pensando en granjas galácticas, en granjas espaciales. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Este año salieron dos vuelos espaciales, dos exploraciones espaciales, justamente para ir buscando dónde instalar esas granjas espaciales para cuando el mundo ya no sea habitable. Creo que ninguno de nosotros está en condiciones de pagarse un vuelo de esas naves, entonces más vale nos encargamos de que este mundo sea habitable, porque es el único que tenemos. O sea, los jóvenes lo han dicho, como una de sus consignas, no hay planeta B para nosotros, para el resto de la humanidad. Y tampoco nos parece ético que quienes tienen y quienes han acuñado sus fortunas en base a la desigualdad se tomen el gusto y se tomen la atribución de salir del planeta para ver qué otros mundos hay. Nosotros nos tenemos que encargar de esto, de este mundo, y todos los esfuerzos tienen que estar orientados a este mundo. Ese 1%, entonces, es el que está digitando los destinos de nuestro planeta, y por eso esta autora habla de unidad versus ese 1%, porque mientras ese 1% hace sus negocios, las empresas Monsanto con Bayer se fusionan, no tienen ningún problema, ¿sí? Como cuando las empresas hacen grandes negocios y se fusionan, ellos no tienen problemas, no tienen diferencias. Sin embargo, cuando el resto del mundo, ese otro 99%, no nos podemos poner de acuerdo cómo queremos vivir para que podamos vivir todos. Y el informe de este año del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, es categórico. Y yo creo que no hay nada que agregar. Ustedes seguramente como profes de biología lo habrán leído, y si en historia o en otras carreras de relleno también sería muy bueno el resumen que hace el gobierno argentino sobre el informe del panel intergubernamental de cambio climático. Es categórico, es decir, el cambio climático es una realidad innegable. Para los negacionistas que decían que esto no es así, o para quienes decían que todo lo que ha habido ciclos en la historia del planeta y que esto normalmente ocurre,
cambio climático que una causa que tiene que ver con el ser humano, y eso por lo tanto se puede transformar. Tenemos tres leyes argentinas que reflejan procesos organizativos y de producción entre el año pasado y este: la ley Yolanda, la ley de educación ambiental integral y la ley de promoción de la alimentación saludable, o conocida como ley de etiquetado por abundancia de alimentos. ¿Y por qué digo que son tres leyes argentinas que reflejan procesos de lucha y de organización? Porque ninguna de estas tres leyes sale de un despacho, ni una carpeta, ni un análisis de dos o tres personas aisladas, sino que son procesos sociales que se han instalado en la agenda pública. Y si algo bueno nos deja la pandemia es que la cuestión ambiental ha cobrado determinada relevancia, porque la pandemia tiene también un origen zoonótico y por lo tanto tiene que ver con un mundo que está en crisis. Entonces lo que se pone de manifiesto es que tenemos que hacer determinadas transformaciones. La educación ambiental nosotros ya la teníamos como lineamiento en la Ley de Educación Nacional, en la 6206, pero necesitábamos que tuviera más fuerza, necesitábamos explicar a qué nos referimos con educación ambiental integral y por qué necesitamos que sea un proceso transversal e integral en sí mismo y no un lineamiento a discreción de los docentes que parece bien tomarlo o no. Porque además, la educación ambiental integral, con el enfoque ambiental en el conocimiento, necesita, como decíamos al comienzo, darnos un debate epistemológico. Porque evidentemente, si tenemos una crisis civilizatoria, porque tenemos una crisis de cómo hemos conocido, cómo hemos comprendido el mundo del que somos parte, o no comprendido, diría aquí no al comienzo, y entonces tenemos un problema que tiene que ver con cómo conocemos, con cómo nos podemos relacionar y cómo podemos comprender ese mundo del cual somos parte. La primera cuestión que va a decir la ley es que somos parte de ese ambiente. Entonces vamos hacia una concepción ambiental o de ambiente que precisamente tiene que ver con una cuestión colectiva, no con una cuestión individual ni con un derecho individual. Son los derechos de tercera generación, aquellos que tienen que ver con lo colectivo, el aire, el agua, son bienes colectivos, no es algo que es solamente propio. La ley Yolanda, que ahora hago mucho más. Ahí cerrado entonces. Lo que les decía recién, la ley de educación ambiental integral, no nos vamos a detener entonces sobre eso porque es muy probable que usted ya la haya leído, pero supone una revisión del conocimiento y las representaciones hacia un posicionamiento conceptual, ético, político y metodológico integral, territorializado, crítico, activo, colectivo, comunitario y transformador. Cuando hablamos de educación ambiental integral, hablamos de educación popular. Se basa en el diálogo de saberes, en la interdisciplina, en la transdisciplina, y como dice una pensadora ambiental de Perú, en la indisciplina, lo que decía antes. Animarse a pensar también los inéditos, como decía Paula Pereira, ellos inéditos viables. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver cuáles son precisamente, los objetivos de desarrollo sostenible son 17. No lo vamos a leer ahora claramente, pero tiene que ver precisamente con asegurar la educación ambiental como derecho de la ciudadanía, como obligación del Estado. Recuerden que las leyes siempre establecen obligaciones y derechos. La ley Yolanda. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente de nuestro país y de Latinoamérica. Fue secretaria de Ambiente del tercer gobierno de Perón. En los 70. Y Yolanda Ortiz murió hace pocos años, eran 5 o 6 años. La ley lleva su nombre como homenaje a esa mujer, de la política que se animó a pensar lo ambiental. Y que se animó a pensar lo ambiental en los 70, cuando todavía nadie hablaba de eso y no había un movimiento juvenil que ponía el tema en la agenda. Se animó a hablar de eso cuando todos platicaban, y además por ser mujer y por estar en la política, todos platicaban de loco prácticamente. Ella con su deseo de son y con su convicción pudo construir una mirada sobre lo que el pensamiento ambiental traía para la política. Entonces la ley Yolanda lo que tiene que hacer es formar ambientalmente a todo aquel que se desempeñe en la administración pública. La ley Yolanda, yo digo que es hija de la ley de formación en perspectiva de género para la formación, para la administración pública también. Toma la línea institucional de la ley y dice que todo aquel trabajador, trabajadora, funcionario,
o lo que sea, que trabaja en el Estado se tiene que formar en perspectiva de género con la ley Micaela y en la perspectiva ambiental con la ley Yolanda. Son dos leyes, las únicas dos leyes que establecen leyes instituyentes, digamos, ¿no? Pero claramente estamos hablando de una nueva modalidad que forma a los trabajadores y a los funcionarios que se desempeñan. Es decir, no debería haber a largo plazo funcionarios que no consideren esta perspectiva. Estamos hablando de un proceso a largo plazo. Es un enfoque que se incorpora de manera obligatoria y progresiva, instaura y formaliza la perspectiva ambiental en un enfoque crítico y reflexivo. Es decir, se ganó el debate respecto de cuál es la mirada ambiental que se pretende tener. ¿Sí? El debate tiene que ir la formación ambiental, tal como se incorpora en la ley Yolanda, tiene un enfoque crítico y reflexivo. Y fortalece los sentidos en torno a lo común y al buen vivir como premisa del desarrollo. Hoy en estos días escuchamos mucho hablar de libertades, de cuestiones que tienen que ver con la libertad individual y cada uno parece que hace lo que quiere, lo que le gusta y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Bueno, la cuestión ambiental precisamente es un llamado a lo común, al buen vivir, al debate colectivo, al pensar con el otro, a que las acciones individuales también tienen un impacto en lo colectivo y a pensar entonces en este sentido en lo común. No desde una perspectiva coercitiva, sino desde una perspectiva liberadora. Y aquí sí ya voy terminando. La promoción de la alimentación saludable, y voy a tomar en este caso porque me interesa que María Negra profundice luego en este tema. La ley de etiquetado frontal, ¿saben lo que establece la ley de etiquetado frontal? Esta ley tiene, de hecho, no se está haciendo todavía, porque se puede aprobar por el Congreso de la Nación. Esta ley es la que establece el derecho a la información sobre lo que se consume. Dejó de ser el tema de la comida un tema del mercado solamente y de la publicidad de años. Es un tema de derecho, es un tema de debate público, es un tema sobre el cual el Estado regula. Y está en el debate en torno a lo que comemos, de dónde proviene y cómo se produce. Fortalece el debate en torno a la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos, los países y las naciones, de las uniones de Estado para definir su política agraria y alimentaria sin competencia de crear frente a países terceros. La ley de etiquetado frontal lo que hace es poner un primer manto de transparencia sobre lo que comemos, un primer manto de correr, si quiere, más que poner un manto, correr el velo y ver qué comemos. ¿Qué comemos en términos industriales? ¿Qué comemos en términos de azúcar, de sodio, de exceso de grasas? Es muy posible que esta ley sea la antesala también del debate sobre los agroquímicos, porque todavía sobre eso esta ley no regula. Esta ley promueve modos de vida, modos de alimentación más saludables. Pero si esos alimentos contienen o no agroquímicos, es algo que debatiremos seguramente a partir de que se sancionó esta ley. En principio, está aquí lo que estamos es la información. Por supuesto que hubo mucho lobby por parte de muchas empresas que no parecía interesante que los consumidores, no sé si alguno de ustedes tiene hijos, habrá visto que cuando hay distintos productos, los nenes en general eligen los que tienen figuritas de dibujitos animados. ¿Sí? Su marca, en general ocurre, es especialmente para los niños, peligroso no saber qué están comiendo. Entonces es muy interesante que se haya logrado esa primera sanción de esa ley y luego seguiremos viendo otras cuestiones. Yo voy a hacer un repaso muy chiquitito sobre lo que es la soberanía alimentaria, como para darle el pie a Marianela, y porque cuando discutimos educación ambiental y cuando discutimos los temas que nos convocan, tenemos que ir a fondo con cada uno de esos temas. Ocurre que cuando los temas o las leyes o los contenidos son transversales, quedan en la nebulosa. Y después eso lo tenemos que bajar a tierra. Ocurre con los contenidos transversales, ¿no? Todos los docentes decimos que eso es transversal, eso lo debería decir de mi camino. Eso lo deberíamos tomar todos, pero después finalmente no lo toma nadie. Entonces, ¿qué es un debate realmente que tenemos que bajar a tierra? Poner en profundidad cada uno de los temas que vamos a abordar. Y también es cierto que la cuestión ambiental es una mirada sobre el estilo de vida y sobre la forma del desarrollo. Pero después tiene problemas muy concretos que tenemos que ir resolviendo, como la cuestión de la soberanía alimentaria y la agroecología, como la cuestión de los residuos, la cuestión de las humedades, la cuestión de la deforestación. Al final, hay una agenda muy concreta para resolver, no es solo posicionamiento. Pero
saberes y sabores. Algunos autores dicen que el alimento es esa síntesis del diálogo que tiene una sociedad con la naturaleza. Pero eso es de lo que somos parte, ¿no? Digo, esa es la forma. Si nosotros comemos todo procesado, es muy probable que nuestra relación con nuestro entorno esté mediada por terceros, esté mediada por la industrialización y no tengamos un poco de vida saludable. Es muy probable que si comemos con el alimento más cercano, con capacidad incluso de autoproducir nuestro alimento, es muy probable que nuestra relación con nuestro entorno sea más cercana. Y sepamos la importancia de que llueva, y sepamos la importancia de las semillas, y sepamos la importancia que tienen en el suelo fértil, ¿no? Digo, si no sabemos qué comemos, es probable que nuestra relación sea distante. Y si en cambio nos involucramos con estas cuestiones, es probable que nuestra relación, la comprensión de la cuestión ambiental se profundice, se concretice. Bueno, yo creo que voy a dejar por acá y le doy el paso a María Elena. Solamente decir una cuestión en ese sentido. Cuando hablamos de soberanía alimentaria y de transición hacia la agroecología, estamos hablando de distintos modelos en pugna. Y solamente voy a dejar planteada una filmina que tiene. Gracias, José. Una filmina donde se concentran las tres empresas, donde las tres empresas que concentran la producción mundial de semillas y de agroquímicos crecen en la venta de sus productos cuanto más se depredan las culturas originarias y las culturas alimentarias, cuanto más se estandariza. Cuanto más se estandarizan los sabores, los colores y las formas, más nos encontramos, como ven a la izquierda, solamente un paradigma que habla de la seguridad alimentaria, es decir, que todo el mundo coma, ¿sí? Lo que en los años 50 se llamó la revolución verde, entre comillas, ¿sí? El traspaso de la industria que salía de la guerra, ¿sí? los tanques de guerra vuelven tractores, los agroquímicos herbicidas que fumigaban para detectar a las guerrillas en Vietnam y en distintos lugares se vuelven como herbicidas para la agricultura. Todo ese combate a la naturaleza, todo ese combate al otro sujeto político, se vuelve como combate a la naturaleza. Y eso es lo que aún hoy heredamos como forma. Entonces, la estandarización del mundo, todo ese conglomerado que veíamos en la filmina anterior, todo ese conglomerado de empresas, que si uno mira, en definitiva son solo seis, con sus marcas, son los que concentran y controlan la producción del alimento a nivel mundial. Entonces, claramente tenemos un problema político, ¿sí? Que tiene que ver con conocer estas cosas, con poder comprenderlas y con poder entonces pensar otras formas. Y ahora sí, para que cuente algunas cuestiones de visiones y cómo pensar entonces alternativas. Porque hay una cuestión, con esto ya cierro, una cuestión que tiene que ver con la educación, disculpen de recordarlo, una cuestión que tiene que ver con que la educación ambiental es educación para la esperanza, para la transformación, es educación para la acción, dice Pablo Freire. Entonces, nunca la información ambiental que proporcionamos a nuestros estudiantes o a la ciudadanía en general tiene que ser catastrófica. Porque lo único que estaríamos transmitiendo precisamente es la desilusión y la desesperanza. Y lo que nosotros tenemos que construir son escenarios posibles, son escenarios que contribuyan a pensar con el otro. Entonces, tienen que invitar a la esperanza e invitar a la acción por el futuro. Gracias a ustedes. Gracias, Marina. Voy a hacer un poquito la voz de los estudiantes, un segundo, y del auditorio que me está escuchando. Siempre es un placer escucharte con la claridad conceptual, con la claridad con la que nos traes y nos presentas esta importancia de seguir trabajando todos estos desafíos del cambio climático, ¿no? Marina es una estudiante reciente egresada del Instituto de Formación Docente. Yo decía, Marina, ¿no? En tu exposición decía, pensar probablemente y actuar localmente. Y en ese marco, en esa línea, María Elena nos va justamente a
Buenas tardes, ¿cómo están? Qué precisión hablar de nuevo de Marina. Bueno, como dijeron, mi nombre es Marina Schachter, soy profesora de matemática egresada de la institución. Soy también coordinadora junto con otro compañero de un grupo de acá de San Estado que se llama Promotores Ambientales. También soy socia de la Asociación Civil Mujeres Soñadoras, que se encuentra en el kilómetro 18. Bueno, hoy vengo a hablarles acerca de una experiencia de trabajo que es la que nos estamos realizando con este grupo, con las mujeres, y vengo a hablarles un poco acerca de Somos Mujeres. Antes de comenzar con el día, contarles más en profundidad de qué se trata esto y reflexionar y hablar acerca de estas experiencias, quería plantearles una pregunta, no es para que la digan ahora, es para que reflexionen ustedes y puedan pensar un poco sobre sus prácticas como docentes y como futuros docentes. ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar? Bueno, Somos Mujeres es una organización de la provincia de Misiones que lo que hace es nuclear diferentes asociativas, grupos de personas, agricultores, distintos productores, cooperativas, con el fin de potenciar, sostener y vincular las diferentes iniciativas que se llevan adelante dentro de estas unidades productivas. Estas iniciativas, por supuesto, son sustentables y son agroecológicas. Por ahí pensando un poco acerca de la soberanía alimentaria, como estuvo comentando Marina, la idea es poder trabajar ayudando a estos productores, pensando, ¿no?, y repensando por ahí nuestras prácticas acerca de cómo es que producimos nosotros, yo productor, poder hacer valer el derecho de decidir cómo quiero producir los alimentos y que cada una de las personas que consume pueda decidir de qué manera hacerlo, pueda saber realmente qué es lo que está consumiendo. También hablando desde el diálogo social, en la red constantemente se busca como hablar entre lo que son los coordinadores, en este caso Fernando es coordinador, y con las diferentes personas que están integrando esta red para poder tomar decisiones y por supuesto también hablando de las políticas públicas, que es algo muy importante y que se hace como una especie de ayuda a las diferentes unidades productivas. La red lo que hace es brindar ese apoyo a las diferentes, grupos o personas para poder gestionar proyectos que sean de políticas públicas que impulsen y que fortalezcan el trabajo de todas estas personas. Bueno, en torno al empleo verde, por ahí lo que hace la red es ayudar y dar un apoyo dejando la comercialización de los productos de todas estas diferentes unidades productivas. En tanto a la transición a la agroecología, desde la red se está trabajando diferentes, como dije ya, diferentes grupos de la provincia. Estamos contando también con huertas urbanas, las cuales están pensando y tratando de trabajar de manera agroecológica, sin utilización de sanitarios, de agroquímicos, etc. Y bueno, dentro del grupo de Somos Red existen muchas familias, muchos productores que realmente quieren transitar hacia la agroecología. Entonces, desde Somos Red se está buscando diferentes formas de apoyar a estos colonos que quieran realmente cambiar un poco estas prácticas. Sobre el uso sustentable, bueno, nosotros estamos trabajando en un caso particular con mujeres soñadoras, con Zubi, así como con Marina, coordinadora del proyecto Zubi, el uso sustentable de la biodiversidad. Desde la red se trata de ayudar, como dije, en la comercialización de los productos de todas las diferentes unidades productivas. Estos productos son, por supuesto, sustentables y son agroecológicos. Por ahí la experiencia
conferencia que les traigo es sobre el nodo del ser reportado, trabajando acá con mujeres soñadoras y mujeres ambientales. Mujeres soñadoras hace muchísimos años, hace más de 20 años, que trabajaba, se reunía en casa por casa las mujeres y las colonias. Hoy en día han avanzado muchísimo y ya tienen personas múltiples y una cocina en la que elaboran diferentes productos, por ejemplo, mermelada, miel, etc. Y trabajando, ¿no?, hace un tiempo ya con el Instituto de la Biodiversidad, comenzaron a elaborar mermelada de algunos nativos, lo que nos dio a nosotros, los productores ambientales, un paso muy importante. El grupo está conformado por aproximadamente 15 jóvenes, entre 5 y 5. Estamos ahí trabajando por ahora en el salón. Hace poco recibimos un comodato de terreno que está frente a la asociación. Entonces, todo ahí en casa nomás. Por ahí estamos realizando varios trabajos, como podrán ver ahí, está la palabra vivero. Nosotros viéndonos en mente problemas, estamos tratando de buscar soluciones y en la elaboración de las mermeladas, las mujeres antes desechaban las semillas y las cáscaras de los frutos. Hoy en día nosotros tomamos esas semillas en conjunto con otros árboles y frutos de la zona que hemos seleccionado y estamos llevando adelante el primero de plantas nativas que son frutales, vegíferas de verdad opciones. Esto lo estamos haciendo gracias al acompañamiento de Usubi. Luego, con las cáscaras que sobraban de las mermeladas, comenzamos a pensar qué podemos hacer con eso y en conjunto con los residuos orgánicos y los vecinos decidimos comenzar a trabajar con la elaboración de un jugo biopreparado para el agua, pensando por ejemplo en estos colonos que las familias que quieren hacer una manera diferente de su trabajo, comenzar a trabajar en la agroecología. Uno de los problemas más grandes para estos productores que recién comienzan es el tiempo que disponen para preparar el alimento. Entonces nosotros le acercamos esa posibilidad de poder adquirir esto y así hacer un poco más sencillo en cierta forma. También estamos trabajando en una agroforesta. Es como que tomamos las ideas de cómo produce el monte y lo estamos llevando a terreno, trabajando con frutales, pensando siempre en la producción de mermeladas, y cosas que elaboran las mujeres. Y en tanto la educación ambiental, nosotros estamos pensando, ¿no?, todo este sector, todas estos proyectos que estamos desarrollando, en un centro interpretativo para estudiar de mañana cuando tener todo ubicado, lo que estudiantes de todas las instituciones puedan acercarse, que sea universitario, primario, secundario, y puedan aprender un poco más y ver que existen diferentes formas de producir. Ahí hay fotos de trabajo, ahí cuando hacemos incomodando las mujeres elaborando mermeladas. Esas son diferentes, una capacitación que tuvimos acerca de biopreparados y también haciendo la limpieza del terreno. También por ahí contarles que participamos del segundo Congreso Nacional de Agroecología acá en Argentina, entonces estuvimos presentando en nuestro caso, preparando bocaje, ahí estamos presentando insumos. Y gracias a una de las políticas públicas, como nombraba, logramos ganar un proyecto y compartir esa financiación con una volteadora, que es justamente para la elaboración del bocaje, que fue preparada en madera por ingenieros. Y con esa máquina, nosotros en 5 minutos, con esa pila que tiene 10 metros, calculamos la vez pasada, podemos hacer en 5 minutos el trabajo que a nosotros con pala nos llevaría 10 horas. Y bueno, comenzamos también a poner ahora los postes para acercar el terreno. Bueno, por ahí, antes de cerrar,
pensando en la pregunta que me dijo hoy al inicio, todos nosotros desde el lugar donde estamos como docentes, como productores, como consumidores, debemos comenzar a pensar un poco acerca de todas estas prácticas nuestras, pensar que no necesariamente tenemos que dejar todo sobre los hombros de los profesores de biología, que todos nosotros, desde la cátedra que tenemos, podemos hacer algo y podemos realmente hacerle pensar un poco a los alumnos, que ellos muchas veces nos dan la iniciativa. Marinita, qué interesante, ¿no es cierto?, esta participación juvenil y sobre todo esta perspectiva de género, cómo fue creciendo en nuestra localidad. Es muy importante, es probable hablar sobre estos temas, ¿no? Así que, la verdad, también contarte, seguramente con los estudiantes que van en poco, creciendo en la carrera de enfoque y de biología, pero todas estas actividades estamos pensando ya a un nivel intercambiera como institución toda, ¿no? Ellos seguramente después te van a contar en alguna de sus exposiciones. Bueno, Sara Díaz de la Pena López le dice desde la carrera de la historia que es un stop de conectación, ¿no? ¿Por qué tanta de conectación en misiones? Buenas tardes a todos. Para la discusión, para contarles la propuesta que hicimos, el trabajo surgió a raíz de que los profesores de la cátedra de historia nos propusieron trabajar con los distintos compañeros del curso, tanto del primer año, segundo, tercero, cuarto, y la propuesta fue pensar en alguna problemática del presente que lo podamos relacionar con la historia. Por eso se preguntará cómo la documentación y estamos hablando de la historia. Lo que quisimos focalizar fue en el proceso histórico de esta documentación. Es decir, que no surge hace 10 años, 20 años, sino que surge del siglo XVIII y XIX, sigue hasta 21. Y la propuesta fue trabajar en grupo, tuvimos la acompañante de nuestro coordinador, la teoría la tuvimos desde la historia regional, de nuestra profesora Ana Perea, y también nos brindó Marina Pato de mucha información acerca de la prestación porque era algo nuevo, entonces teníamos que investigar. Por ahí la idea fue hacer una presentación de trabajo a estudiantes de secundaria y focalizar en la enseñanza de la historia regional. Por eso pensamos en esa problemática de la deforestación, que es algo que se ve donde uno viaja y ve, por ejemplo, muchos aserraderos, muchos árboles instalados, pues ese problema que tuvimos de por qué tanta deforestación. Y bueno, mi compañero le ha comentado la propuesta que llevamos. Bueno, buenas tardes. Soy Javier Aguirre, también soy compañero de la Universidad de Historia. Sí, una vez que tenemos ya la problemática que estamos trabajando con la compañera, decidimos y optamos dentro del trabajo junto a los compañeros en trabajar tres momentos dentro de la cadena de producción. El primer momento es que hacer el trabajo de la planta natural, de los días que hay dentro de la selva misionera. Por ahí destacar a que están en cierto riesgo de infección, porque están a punto de desaparecer, y algunas de áreas que están prácticamente destruidas dentro de eso. En un segundo momento se trabajaba lo que es la parte histórica de la extracción de la madera, que es el frente legislativo, que se viene a ver con la compañera desde el siglo XVIII, se viene implementando a medida que fue ocurriendo los años. Fue modificando y fue avanzando a la y en un tercer momento se trabajó lo que es hoy en día la problemática que está todo ese proceso, digamos, de deforestación. Si bien la problemática también está marcada en lo que es el cambio climático, las inundaciones, las quemas, todo eso, también hicimos un poco de lo que era la fauna dentro de lo que era la. Una vez que se va desapareciendo la selva, que hacen los animales que viven en la selva,
se van o a la ciudad o sufren accidentes en la ruta. Por ahí más o menos eso es el trabajo, siempre pensando en lo más básico para que se entienda y queriendo aportar siempre a la red de la concientización. El trabajo se realizó en los tres momentos y se trabajó como una especie de deseo donde lo que queríamos provocar era el impacto visual en los estudiantes, dando fotos de la actualidad y cómo fue generando esa problema para llegar a la sierra que sería la consecuencia más importante. Bien, desde nuestro pequeño lugar. Bueno, seguimos con eso. Con el tema en el Parque Lineal del UAS. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles de parte de mis compañeros presentes, de todos los profesores y profesionales que se encuentran hoy en esta sala, por la posibilidad de compartir esta sencilla exposición relacionada principalmente a una de las problemáticas ambientales más preocupantes de la historia de la humanidad en los últimos tiempos, principalmente desde la revolución industrial hasta la época, es la generación de masiva de residuos, principalmente de residuos sólidos urbanos. Es una problemática alarmante porque, como sabemos, afecta a todos los sectores que forman parte de la naturaleza y nosotros como seres humanos, por supuesto, también. Bueno, la iniciativa surge desde el Club de Ciencias, el Club Estudiantil de Ciencias Luis Pasteur, que tiene sede acá en la institución, en el instituto, y al cual presido. Y como decía en la diapositiva, la idea era trabajar con el IRSU, que por ahí, para que quede claro, es en la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos básicamente son todos aquellos desechos, sustancias, objetos que los actores sociales o de la comunidad terminan desechando, ya sean residuos, por ejemplo, originados en las residencias, como nosotros mismos los producimos después de consumir un determinado producto, o bien de ciertos locales comerciales, principalmente supermercados. También existen otros tipos de residuos, como los que son producidos por los establecimientos de la salud, los hospitales, y por supuesto los residuos industriales, los cuales requieren un manejo específico según las distintas normativas de los distintos puntos de nuestro país. Continuando entonces con lo que sería la importancia de la educación ambiental y desde nuestro rol como futuros docentes, como mencionaba la licenciada hoy, empezar a educar para la acción, no solamente que se quede la concientización o el intento de concientizar en el aula, sino que también llevarlo a la comunidad, trabajar en conjunto. En base a esto entonces surge la propuesta de realizar distintas actividades con el motivo de al menos intentar implicar o concientizar con respecto al buen tratamiento y manejo de estos residuos sólidos urbanos. Entre las principales propuestas que surgió desde el grupo, una de ellas fue el Plodo, que es una iniciativa que surgió en Suecia hace poco tiempo, y lo que pretende es relacionar la actividad física, con ello trabajamos interdisciplinariamente con la profesora de educación física. Trabajar entonces en el aspecto físico de nosotros como seres humanos, a la vez que también se trabaja con la parte ambiental de la concientización, recogiendo residuos de los distintos espacios urbanos. En este caso, actualmente trabajamos en un espacio verde muy importante de la localidad de Torno, que es el Parque Lineal del UAS. Entonces, en un determinado momento nos reunimos, como se puede ver en imagen, acompañados de los profesores también, comenzamos a hacer la colecta de estos residuos como parte de acciones que podemos tomar nosotros.
porque muchas veces se habla, o escuchamos distintas conferencias de ecologistas a lo largo del mundo, y tenemos que tener en cuenta que nosotros también podemos hacer nuestra parte, como decía la compañera hoy, que puedo hacer yo, digamos, para buscar o dar soluciones a determinados problemas ambientales. Y hay otra vista de una importancia de llevar adelante este tipo de actividades. Bueno, ahí como se puede ver también, elaborado lo que se conoce como los ladrillos ecológicos, es una alternativa interesante, pensando en la conservación del ambiente, que como se puede ver, es reutilizar ciertos residuos sólidos urbanos, como por ejemplo las pequeñas plásticas, PET, que como sabemos muchas veces las encontramos desechadas en los espacios, y rellenarlas con otro tipo de residuos, principalmente cartón, PET, con el objetivo de utilizarlo posteriormente para la construcción, por ejemplo. Así que es una alternativa que también le genera un beneficio, estamos cuidando el ambiente.